¡Huepa, gente! ¿Qué está pasando? Mi nombre es Richard Peña y hoy vamos a estar viendo cómo utilizar cromaticismo entre tonos del acorde para poder crear líneas. So, utilizar notas cromáticas entre los tonos del acorde es una herramienta súper útil a la hora de crear líneas con tensión y resolución. Y cuando digo tonos del acorde me refiero a la raíz, tercera, quinta o séptima. Hoy yo voy a estar compartiendo cómo yo utilizo estas notas cromáticas y darles dos o tres ejemplos en el 251 para que puedan utilizarlo también. Pero antes que todo, asegúrate de darle una patada a ese botón de suscribirse, darle like y compartir el video para que el algoritmo nos favorezca este año. Es importante saber dónde están los chord tones y cómo llegar a esos chord tones de manera cromática. Para poder lograr dominar esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. So, vamos a subir y bajar la escala de mi solidio a 2 octavas, pero vamos a añadir notas cromáticas entre los siguientes puntos: desde la raíz a la tercera, desde la tercera a la quinta, desde la quinta hacia la séptima y finalmente de la séptima a la raíz. Vamos a intentar el ejercicio. Ahora que ustedes saben dónde están las notas cromáticas hacia los chord tones, vamos a intentar crear frases sobre un 251 mayor y un 251 menor. Vamos a ver este primer ejemplo. So, vamos a desglosar paso por paso qué sucedió en esta primera frase. Primero, comienza con un cromaticismo entre la quinta y la séptima, ¿verdad? Luego hace un double chromatic approach hacia la tercera. Sube la triada de si, cae en el mi para entonces irse cromáticamente hacia la raíz del próximo acorde, ¿verdad? El la. Luego de ahí, en el la, va a ser un cromaticismo entre la tercera hacia la raíz. De aquí va a ser un double chromatic approach hacia la 13 bemol. Va a subir la triada de la, va a entonces caer en el re, del re mayor, en el 1. Entonces desde aquí vamos a hacer un double chromatic approach a la tercera. Vamos a hacer una inversión de la triada de la. Entonces vamos a bajar cromáticamente desde el re, la raíz, hacia la quinta. Y termina finalmente en la tercera. Ahora, habiendo haber visto esto, vamos a ver un ejemplo cómo se utilizaría más o menos en un 251 menor. Chécate esto. En esta segunda frase se mueve un poquito más la cosa. Empezamos con un arpegio de mi menor 7 flat 5. Entonces hacemos un double chromatic approach hacia la raíz. Volvemos a subir un arpegio de mi menor 7 flat 5. Entonces desde la séptima vamos a bajar cromáticamente hacia la quinta bemol. Vamos a hacer un single chromatic approach hacia la raíz del próximo acorde, que sería la. Desde aquí vamos a ir cromáticamente desde la hasta la 13 bemol. Entonces de aquí vamos a hacer un double chromatic approach hacia la tercera. Subimos la triada de fa mayor, caemos a la novena menor, single chromatic approach a la raíz, bajamos entonces hacia la tercera de re menor. Entonces de ahí bajamos a la quinta, entonces vamos a subir el arpegio de re menor novena, para entonces caer en a la tercera. De aquí vamos a hacer un double chromatic approach a la raíz. Y de aquí vamos a bajar cromáticamente hacia la tercera. Double chromatic approach entonces hacia la raíz. Y terminamos en la quinta. Como pueden ver, hay un sinnúmero de maneras de crear frases con este concepto. Ahora que ustedes saben un poquito más sobre cómo utilizarlo, traten de crear frases que combinen conceptos diferentes, como hicimos aquí. Notas cromáticas entre los chord tones, subir triada, hacer double chromatic approaches. Pueden maximizar este recurso combinándolo con otros conceptos. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Déjame saber en los comentarios, ¿qué te pareció el uso de las notas cromáticas entre los chord tones? ¿Cómo tú utilizarías para crear frases? Y sobre todo, ¿cuál de las dos frases te gustó más? ¿El 251 mayor o el 251 menor? Si te gustó este video, asegúrate de dar una patada a ese botón de suscribirse, darle like y compartir el video.
Y sobre todo, si quieres seguir aprendiendo conceptos de jazz, dale a este playlist que está aquí. Mi nombre es Richard Peña y nos vemos en el próximo tutorial.